Hola, buenas tardes a todos. Estáis en el webinar de introducción a Google Forms. Si os parece, nos esperamos un par de minutos a ver si se conecta más gente y empezamos. ¿Me escucháis los que estáis conectados? Si me lo podéis poner por el chat o activar el micrófono y decirme. ¿Me oís? A ver, veo que están Encarnación Hernández y Guillem. No sé si me escucháis, si no os escribo por aquí. A ver. Vale, gracias, Encarnación. Que en fer molt poca difusió, perquè ho van llançar la difusió, van llançar la setmana passada, però no han llançat la difusió de Twitter, hasta ahir. Vale, estaréis escuchando el chat. Ah, perdón, perdón. Que Estábamos hablando con hablando en Alicia, sí. hablando en Sí, sí, sí. valenciano. Sí. Un día, Se a ve ver si que todos los que nos conectamos un día somos de Valencia o de Valencia, Cataluña y Baleares y lo hacemos todo en Valencia. Que tengo ganas de hacer uno en Valencia. Pero bueno, mi intención es llegar a la más gente posible. bueno, yo creo que Sony 5, como este webinar queda grabado, si alguien tiene interés lo puede ver posteriormente en el canal de YouTube del COITT. Entonces, pues nada, vamos a dar comienzo. Como os he comentado, estamos en el webinar Introducción a Google Forms. Es una herramienta que podemos utilizar y yo creo que le podemos dar mucho uso. Antes de nada, pues eso, estamos en uno de los webinars de la red Emprente, que está liderada por Josep Vicent Alvarado, que nos ofrecerá el webinar. Y nada, no sé si ya sois del grupo de la red Emprende, lo conoceréis. Y si no, pues nada, si esta red sirve un poco de apoyo a aquellas personas colegiadas que quieran emprender o al final estar al día de temas del sector, porque al final la gente que hay en el grupo pues o tiene empresa o es emprendedora y se mueve mucho. Entonces, animaros si queréis a incluiros en el grupo de WhatsApp, que es donde nos podemos comunicar todos. Y cualquier duda a Josep Vicent Alvarado, que tenéis, bueno, luego os compartirá el email. No sé si lo tienes ahí. No, no lo tienes. Luego compartiré, Josep, el email. Y nada, como decía, está grabándose. Si queréis verla de nuevo, estará en el canal de YouTube. Y las preguntas podéis introducirlas por el chat o bien activar el micrófono para realizarlas al final de la intervención. Os daré paso y nada, espero que sea provechoso el webinar. Ahora ya os dejo con Josep Vicent Alvarado, como os he dicho, responsable de esta red. Él también es secretario y vicepresidente en la demarcación valenciana del COITT y está en la asociación a nivel nacional, la Asociación Española de Graduados Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Nada, adelante, Josep, cuando quieras. Bueno, No te vemos, ¿eh? ahora, ahora. Ah, vale, venga, os dejo. Hasta luego. Hola, buenas tardes a los asistentes y asistentas. Bueno, hoy vamos a hablar de Google Forms. Google Forms es una herramienta gratuita de las del Workspace de Google que podemos disfrutar gracias a que tenemos la Google Suite del colegio. Y es una herramienta gratuita, fácil de usar. Y como todas las de Workspace son colaborativas. O sea, ahora veréis cuando hagamos el ejemplo que lo bueno que tiene es que, aunque te lo dejes a medias, se guarda en Drive y lo puedes retomar de donde lo tenías antes. Y al estar en Drive, pues puedes dar acceso a más gente, podrías hacer el formulario entre varias personas. Bueno, como ya estoy hablando siempre la némesis, ¿no?, que tiene Google, que es Microsoft. O sea, tiene también el Microsoft Forms. Es muy parecido. Lo único que la ventaja que tiene Google Forms es que
es gratuito y colaborativo. Tanto Microsoft Forms como Google Forms puedes luego extrapolar a Excel. O sea, puedes pasar el resultado de una encuesta o de un formulario que has hecho a hoja de Excel. En caso de Google, primero sería a hoja de cálculo de Google, pero la hoja de cálculo de Google y el Excel son totalmente compatibles. Y Google Forms es gratuito y Microsoft Forms pues entra dentro del paquete de Microsoft 365, que yo lo tengo y me cuesta casi 100 euros al año. Entonces, pues, hay que valorar. Y ya, pues bueno, ya tenemos que decir, pues esto, pues herramienta colaborativa, tal. Vamos a probar un pequeño ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un par de ejemplos. Yo voy a hacer un formulario de contacto, que como hicimos hace poco en nuestra web, pues lo podíamos poner ahí el formulario de contacto. Y si queréis hacer, pues un formulario de pedido también, que es una cosa que sería fácil. En primer lugar, iríamos a nuestro Google Drive, en el mismo correo. Tenemos aquí en Google, las herramientas de Google, que tenemos Drive, documentos, todo. Este menú de aquí de Google es personalizable, o sea, si lo queréis cambiar de sitio, si os queréis poner las cosas de una forma o de otra, como más agradable a la vista sea, pues se puede personalizar. Iríamos al formulario. Y aquí tenemos crear un formulario. Un segundo. Vale. Aquí tenemos la opción de crear formularios. Yo me he estado formulando antes unos, me he creado uno antes de prueba y tal, pero bueno, tenemos formularios de prueba, de pedido, de evaluación, de valoración de la clase, hay exámenes también donde puedo hacer respuestas. Tenemos una galería de plantillas bastante, bastante completa, ¿vale? Plantillas personales, de contacto, programar una cita. Es una hay plantillas ya básicas para lo que vais a utilizar. En este caso vamos a empezar uno nuevo. Le damos al formulario en blanco. Hemos dado que vamos a hacer el formulario de contacto. Vale, pues le diríamos pues, formulario, le damos el texto, formulario de contacto. O le diríamos, pues, si es para la web, pues ponemos contáctanos, que queda más chulo. Contáctanos. La primera pregunta, pues sería el nombre. O sea, para estar nombre, pero no. Y aquí tenemos, podríamos incluir una imagen, si queremos, si no, no, el nombre pues tampoco, no sé qué más le podríamos poner, pero bueno, todo depende de la imagen de cada uno. Y si os fijáis, en el tipo de respuesta podemos elegir respuesta corta, un párrafo, varias opciones, casillas, desplegables, según como quieras subir algún archivo. Vale, subir archivos es... Sí, pues mándanos esto y tal, pues puedes dar la opción de subir archivos. La escala lineal y cuadrícula son para varias opciones. La escala lineal es para una valoración. Podemos incluir fecha y hora, cuando lo veréis. ¿Vale? En este caso, para el nombre, pues respuesta corta. Le daríamos... un segundo. Ahora, bueno, la siguiente pregunta. Y le diríamos email. También sería una respuesta corta. Y aquí tenemos la... Bueno, podemos decirle también que sea obligatorio, porque si no ponen un nombre, pues no le dejo pasar al otro. Estamos en email. También, si quieren contactar con nosotros y no ponen el email, pues no sé cómo les podemos responder. Entonces, pues también debería ser obligatorio. Y podemos poner aquí la opción de validación de respuestas. ¿Esto para qué sirve? Pues muy fácil. En email le podemos decir una validación de texto y que el texto contenga la arroba, ¿vale? Entonces tú, por ejemplo, para no marear, si tú no pones un email con una arroba, no es un email. Entonces esto, para eso sirve también la validación de respuestas. Porque si no contiene esto dentro del texto de la respuesta corta, no es un email. Otra cosa que le podríamos poner es, pues, ¿en qué servicios estás interesado? Servicios. O servicios de interés. Pues, bueno, estás interesado y estamos. O sea,
servicios de tu interés o áreas de interés. Interés, ¿vale? Suponiendo que aquí somos libre ejercientes, pues vamos a poner varias opciones, porque claro, para que una persona tenga la opción de varias, pues opción 1, pues licencias de actividad. Pulsamos Enter, opción 2. Opción 2, pues proyectos de fibra. Edificaciones energéticas. Informe inicial. Otro. ¿Vale? Otras cosas que podemos poner. Bueno, aquí podríamos incluir, que hemos puesto email, pero también podemos incluir, ¿vale? Podemos subir esta arriba porque se me ha colado. Y aquí podemos poner teléfono. Teléfono de contacto. Respuesta corta. Y aquí también pondríamos validación de respuesta y le decimos que es el número. Justamente, porque el teléfono es el número. Incluso podemos poner números entre, ¿vale? Y diríamos, pues, entre el 600000000 y el 999999999. Porque todos los teléfonos van así. Así no me invento un teléfono y pongo un 245678 y ya está. Sería una forma de validar la respuesta y también de filtrar personas o que no están poniendo lo que toca. O también una forma, si una persona se deja una cifra del teléfono, pues de decirle que no lo ha puesto bien. Aquí he puesto teléfono, perdón. Me he comido la L. Servicios de interés. Aquí pondríamos, añadiríamos otra pregunta, por ejemplo. Déjanos tu opinión. Opinión. Aquí sí que pondríamos un párrafo. Si os fijáis, ya está, cuando detecta ciertas palabras clave, él mismo se autoconfigura. ¿Vale? Otra cosa que podemos poner, dinos tu horario de atención. O a qué hora te podemos llamar mejor. A la hora de la siesta. ¿Habéis visto? Se pone ya hora. ¿Vale? Ya se pone hora directamente. Y podríamos también poner con cierta una cita. Aquí le podemos poner fecha. Vale, me decía el año. Vale, aquí podemos ver validar la respuesta, pues, incluir hora. Vale, y así podéis concertar una cita. Y por último, pues pondríamos una escala de valores. ¿Está contento? Califique el servicio recibido. Y aquí nos iríamos a la escala lineal del 1 al 10, ¿vale? O del 0 al 10, en el que 0 sería poco satisfecho. Y 10 sería muy satisfecho. Vale, ya tendríamos el formulario creado. Una vez está creado el formulario, le damos a enviar. Lo podemos enviar a través de correo electrónico, a través de un enlace, lo ponemos muy largo, le damos a cortar URL. Y ya es más corto. Y ahora podría coger, darle a copiar y ponerlo en el chat.
para que lo podáis hacer. Os ha llegado en el chat, se pone aquí solo organizadores y panelistas, no sé si os ha llegado o no, o si Alicia puede copiarlo a... Y ahora lo miro, solo organizadores, vale, lo paso sí. Yo en el... Vale, yo no tengo acceso al otro chat. Solo organizadores y panelistas, organizador, o grupo ahora. De gestión, no sé. Vale. Ahora deben de haberlo recibido. A toda la audiencia. Vale, pues ahí os llega el formulario. Una vez tenéis el formulario hecho, vale, aquí también, esto de aquí, es para que lo que si lo queréis poner en vuestra web, como es un formulario de contacto, copiáis el formato HTML y lo ponéis en vuestra web y le decís quiero que tenga tanto de ancho, tanto de alto, y ya os lo pongo. ¿Vale? Y tendríamos creado ya el formulario de contacto, o en este caso, contáctanos. Si nos vamos a respuestas, como no lo ha respondido nadie, no se aceptan respuestas, está esperando respuestas. Y se pueden pasar, podemos crear, una vez tenemos las respuestas, podemos crear una hoja de cálculo, y esta hoja de cálculo pues, se podría abrir tanto en la hoja de cálculo de Google como en el Excel. Y ahí nos sacaría un Excel ordenado con las respuestas. ¿Vale? En este caso, la hoja de cálculo, pues crear. Si no tenemos respuestas, pues no sirve de nada. ¿Vale? En configuración, pues convertir el cuestionario, asignar puntuaciones, gestionar cómo se obtienen. ¿Vale? Tenemos que gestionar, pues recopilar direcciones de correo electrónico si lo mandan por correo, restringir a los usuarios del colegio. ¿Vale? Restringir a los usuarios. Esto es porque esto está puesto, si lo quito. Ahora ya tengo restringido. Limitar una respuesta para que la gente no lo mande. Esto se puede hacer. Si lo tienes en tu página web, pues limitar una respuesta a lo mejor no te conviene, porque a lo mejor una persona te contacta hoy y dentro de 3 meses te vuelve a contactar y lo tienes limitado. Si es una encuesta de satisfacción, si es una cosa, pues sí que te conviene limitarlo a una respuesta, más que nada por... para que no te pase lo de la gente que le gusta o tener un bot y se ponga a contestar. Y si restringimos a los usuarios de correo oficial, estamos restringiendo a correo.coitt.es, con lo cual, si no tienes la cuenta de correo del colegio, pues no te dejaría abrirlo. ¿Vale? Ajustes predeterminados y tal. Una vez tenemos este, pues podríamos ir, bueno, aquí le damos la vista previa, y nos sale. ¿Vale? Nos sale el formulario tal cual quedaría. Podemos incluso contratar una cita y todo. ¿Vale? Vale. Y ahora, como ya tenemos este, vamos a salir de aquí. Este es el formulario. Salimos de aquí. Y nos vamos a los formularios. Y ahora vamos a crear también, pues, un formulario de pedido, que tenemos una tienda online o algo similar, pues le damos formulario a pedido. Vale, pues la primera pregunta sería, si queremos hacer un pedido, pues tenemos que dar pues, cliente, datos del cliente. Sería pues nombre, nombre y apellidos, una respuesta corta. Vale, aquí pues también para evitar bots y para filtrar un poquitín más, validación de respuesta, texto. Incluso podemos limitar la longitud, a no ser que nos vea alguien con, que nos venga alguien con muchos apellidos compuestos, lo podríamos limitar en longitud del texto. Pues luego le preguntaríamos por su dirección de envío. También una respuesta corta. Incluso aquí podríamos poner un párrafo, por ejemplo, calle tal, tal, tal. ¿Vale? Luego tendríamos que poner el SIS.
El CIF de respuesta corta lo podríamos limitar a números, pero como el CIF o el NIF, CIF barra NIF, o sea, tienen una letra, no podemos limitarlo en números. Aquí sí que podríamos teléfono de contacto. Aquí sí que le podemos decir que la respuesta corta sea como la de antes, el número, y que el número esté entre el 600000 y el 999999999. Vale, incluso si estuviera personalizado, pues poner el teléfono no falta. O sea, alguien pone un número de teléfono con menos cifras de las que toca, puede salir esto. Correo. Igual, respuesta corta. Y ponemos también la validación del texto. Contiene la arroba. Y incorrecto si no tiene la arroba. ¿Qué más? Ah, bueno, para ser entendido, tenemos los datos del cliente. Ahora tendríamos que hacerle, pues, método de pago. ¿Vale? Varias opciones, pues tarjeta, contra, bolso o contado. Y pues podríamos poner incluso PayPal o tal o Amazon Pay y poner el logotipo si tenemos la cuenta disponible. Y ahora ya pues iríamos a productos. Vale, en productos, si yo pongo estos métodos de pago, esto solo cuando das opciones, habréis opciones, cuando das aquí, solo te deja pinchar una. Entonces no nos sirve porque solo podrían comprar un producto. Nos venimos a casillas o a desplegable. En desplegable pues podemos poner producto 1, 1, producto 2. Bueno, desplegable, o sería mejor que el desplegable, sería mejor en el desplegable poner cuadrícula de varias opciones. ¿Vale? Fila, columnas, fila 1, columna 1, bueno, depende de columna 2, columna 3, ¿vale? Y fila. Vale, nos saldrían las opciones de pedido. Vale, si le damos a ver cómo se queda. Tenemos aquí y tenemos los productos que queremos tener. Vale, producto 1, producto 2. Si vamos a borrar selección. Nos venimos aquí otra vez. Como habéis visto, aquí en varias opciones la cuadrícula nos dejaría. Entonces pondríamos la cuadrícula de casillas. Si vamos a la cuadrícula de casillas, le damos a ver el formulario y cuando llegamos aquí. Podemos pedir este y este. Vale, podríamos coger y poner imágenes para cada producto, tal. ¿Qué más? Así. Ah, podemos hacer la prueba, por ejemplo, de un correo. Si pongo el correo almohadilla.es. Me dice que el email es incorrecto. Si yo pongo mi teléfono de contacto, que es el 123 456 78, me dice que el teléfono no es válido. ¿Vale? Este tipo de cosas nos viene muy bien para los errores. ¿Vale? Y más o menos así tendríamos un formulario de pedido. Luego está el tema de que podemos insertar imágenes. ¿Vale? Si tenemos aquí
Lo tenemos aquí, podemos darle a imágenes desde una URL, desde nuestras fotos, de Google Drive, búsqueda de imágenes de Google. ¿Vale? Aquí tendríamos las fotos compartido conmigo en mi unidad, ¿vale? Las fotos que tengamos por aquí. Las podríamos subir, ¿vale? Aquí tengo fotos de tickets y de 17 en entorno va. Vale, pues las fotos que tenéis, pues las podéis utilizar o desde una URL, coger una foto y ponerla en cada producto. Más o menos, ya veis que es una cosa sencilla y más o menos así funciona en Google Forms. O sea, podemos crear formularios para muchísimas cosas. También podemos crear formularios de examen, formularios de encuestas de utilización, o sea, como hemos visto la... Podemos utilizar la línea de satisfacción, podemos utilizar muchas cosas y así crear formularios. Entonces, un segundo. Si tenéis alguna duda, empezamos con el turno de preguntas. A ver, ya aparezco yo por aquí. Bueno. Nada. A ver si lo que os comentaba, si queréis escribir alguna duda por el chat o si queréis hablar, os puedo activar el micrófono o podéis hacerlo vosotros mismos. La verdad es que esta es una herramienta que yo utilizo muchísimo. Y es muy sencillo de utilizar y va genial, es muy rápido. Y se aprende enseguida a utilizarlo. Sí, es muy intuitivo. Pues me parece que no, a ver en este chat, es que hay dos chats y no sé. Nada, parece que lo tenemos bastante claro. No obstante, como tenéis el teléfono de Josep que aparece en pantalla, cualquier duda. Correr. Eso, perdón. Nada, podéis contactar y hacer la pregunta que necesitéis. Pues bueno, al no haber más preguntas, lo dejamos aquí y nada, hasta el próximo webinar de la Red Emprende. Pues nada, bueno, gracias por la asistencia. Sí, os dejo aquí mi correo. Hemos habilitado ya en la web de Lecoston el espacio tanto de la Red Emprende como de mi red, como de la Bolsa de Trabajo, la red de función pública. Se está habilitando. Tenemos a la directora de Madrid, a Margarita, que está poniéndolo todo en su sitio, muy bien puesto. Y nada, si queréis que os añada al grupo de la Red Emprende, tenéis mi correo, me escribís, me ponéis vuestro número de teléfono, os añado al grupo de WhatsApp. Y aquí estamos para asesoraros y para ayudaros en lo que haga falta. Y estar atentos a las redes, porque tenemos unas cuantas propuestas que van a salir dentro de poco. Venga, hasta luego. Y hasta sí, Josep, el tema de los desayunos, ¿cómo está? El tema de los desayunos empezaremos ahora a partir de noviembre. Ahora que ya la gente se despierta con más frío, ya duerme mejor y se despierta con más ganas. Muy bien. Pues eso, para que estén atentos si quieren participar en esos desayunos de emprendedores. Correcto. Muy bien. Venga, pues. Gracias, Josep. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.